tenemos el placer de compartir esta mañana con Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las empresas de distribución eléctrica. Don Andrés, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Dani, buenos días, don Luisín, buenos Freddy, días. Oscar. Bienvenido, Andrés. Buenos días a toda la audiencia de este, de este programa. Para orientación nuestra y para orientación del que nos ve, explíquenos eh, el esquema nuevo, cómo operan las empresas de distribución eléctrica a partir del, del, de la nueva modalidad. Es una de las cuestiones que el gobierno del presidente Abinader ha ido cambiando. Sí, mira, eh, una de las cosas que el presidente Abinader había prometido durante todo el proceso de campaña era que íbamos a hacer una profunda reforma del sector eléctrico nacional. Por las múltiples razones, o sea, el sector eléctrico siempre ha sido una especie de cenicienta, siempre ha sido una especie de... Siempre ha sido percibido más que como una solución. Eh, de acceso a un servicio el servicio público más esencial de la era moderna, como un problema. Entonces, una de las cosas que nosotros identificamos era que institucionalmente no funcionaba bien. Y por ende, el presidente en el decreto 342-20 del mismo 16 de agosto toma una decisión que es declarar de interés general la eliminación de la CDE, pero por el otro lado, las empresas distribuidoras, que son las entidades que tienen relación directa con el usuario y que además operan como la caja financiera del sistema, porque es el cierre financiero del sistema, que actuaban siempre como casi pequeños casicazgos, cada quien hacía eh, lo que entendía, no necesariamente entre, dentro de la racionalidad del sistema, se operaran de manera conjunta. Y esto es algo muy sencillo, o sea, al final de cuentas hay un solo dueño, que tiene un solo interés que es el Estado dominicano y se presta un mismo servicio en un país, en un sistema relativamente pequeño. Entonces, mientras concurran estas condiciones, no había sentido a tener esta dispersión. Entonces, ¿cómo qué hace el presidente de la República? Bueno, crea un consejo único para las tres empresas o designa un consejo único que después hemos traspasado a, los, eh, a través de los criterios estatutarios de cada una de estas empresas haciendo un consejo espejo. Es decir, tenemos el mismo consejo, las mismas personas son los consejeros desde sur, de el norte y de este. Y en adición a eso, bueno, crea una figura ejecutiva que coordine el trabajo y armonice es la usted? gestión de las tres empresas, así que soy yo. Y cuando ¿Y ¿Pudiera parecerse, perdón, pudiera parecerse la labor que usted desarrolla como vicepresidente ejecutivo de la distribuidora, pudiera parecerse a la labor que desempeñaba la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado en el vínculo entre la CDEE con las distribuidoras? En gran medida sí, es una, la idea es esta, que haya una, un liderazgo corporativo que coordine. Ahora, lo que pasa es que antiguamente había como una separación. La CDE, uh -huh. si bien tenía 800 personas llamadas a cumplir este error, no lo cumplía. Entonces lo que hicimos, bueno, fue, bueno, vamos a acercar el liderazgo corporativo más a las empresas. ¿Y todo y ese personal de la CDE ¿se, eh, se retiró o está vigente? Estamos en proceso de retirarlo. De liquidación. De estar en proceso de liquidación, porque tú sabes que los procesos de liquidación se deciden hoy, pero... <laughs> toman un periodo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ya porque representa el costo. Exacto. No, y además, hay ciertas actividades que están siendo ya traspasadas, ya sea a las mismas distribuidoras, otras al Ministerio de Energía y Minas, que la CDE ostentaba actividades de carácter de política, de, de política pública, que tienen que ir al Ministerio y otras que tienen que ver con, con la empresa de transmisión eléctrica, la empresa de generación hidroeléctrica, y están siendo traspasadas. Entonces, en la, medida que vamos tra en la medida que vamos traspasando ese personal, se va liqui eh, se esas, esas obligaciones se va liquidando el personal. Seis meses después que ha representado eso desde el punto de vista de ahorro, seis meses después de instalado el gobierno. Bueno, mira, al menos desde el punto de vista de las distribuidoras, hoy día, el Consejo de las distribuidoras y su vicepresidencia ejecutiva operan con menos de, tenemos una proyección de cierre en presupuestaria de menos de lo que gastaban solamente las distribuidoras en sus consejos de administración propios y de, de menos de una décima parte de lo que gastaba la CD. Eh, eh, mire, la, la, eh, esos números son interesantes, siempre son buenos verlos. Es un negocio tan grande sí, es gigante. Como, como electricidad. Eso es... ...centavos... Eso, eso, ...eso es nada... ...entonces... ...vámonos a la parte importante del negocio... ...usted opera... ...digamos... Eh, ...y lo que quiero entender un poco... ...tenemos a los administradores generales de cada institución... ...de cada, cada Ede... ...de cada empresa... ...y por encima está el consejo... ...y usted como un ejecutivo de... ...coordinación de las tres... ...coordinación... ...¿para qué?... ...porque cuando se... Eh, ...estructura el negocio... ...de separación de las empresas distribuidoras, allá cuando se da la capitalización, no fue solamente un concepto para eh, licitar como lotes separados, sino también como un sentido de eficiencia en el trabajo, porque de hecho, cuando se acreditó, y, y me disculpa que me entiendo un poco en la, en la pregunta, pero para darle contexto, hubo dos empresas hubo, que cayeron en una sola, una sola gerencia, que fue eh, Unión Fenosa, y aún no se mantuvieron separadas. O sea que no era solamente por el único dueño, sino por un concepto de criterio de separación para la gestión más eficiente en una demarcación determinada. Entonces, cuando estamos hablando de una gestión de coordinación, reitero, ¿para qué? Es para unificarlas todas en una sola eventualmente, o para continuar separándolas ya bajo la gestión de una tercerización o la privatización de esas empresas. Mira, Oscar, está claro algo, eh, de norte y de sur que fueron ganadas por Unión Fenosa. Eh, o que fueron que, cuyas compras. Fueron, exacto. Fueron adjudicadas a Unión Fenosa. Eh, operado, operaron durante el tiempo que esa empresa lo tuvo como una sola empresa. Simplemente eran las dos eh, sociedades de comercio separadas. En nuestro caso, lo que estamos buscando es que, como tú entenderás, hay muchas eh, actividades que tienen. Muchas actividades que pueden ser consolidadas. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos trabajando. En los procesos de compras de gran escala, en la consolidación de procesos de compra de gran escala, no necesariamente los procesos pequeños, o sea, no, es, no sería eficiente, por ejemplo, centralizar o consolidar la compra de papel, porque es una actividad muy recurrente. Pero, por ejemplo, la compra de medidores, la compra de cables, la compra de postes, que son productos que nosotros consumimos eh, en gran nivel, sí lo estamos haciendo de manera coordinada y ya empezamos a ver en las primeras ofertas que estamos teniendo las economías de escala por ejemplo hay una familia de estos equipos en la que ya hemos recibido ya eh, por la, primero por la cantidad que estamos consolidando ya nos permite acercarnos directamente al fabricante y nos permite decirle ok usted es el fabricante usted tiene la patente muéstreme su patente si usted este es su patente perfecto a cuánto usted me vende y estamos hablando ya de precios que sobrepasan un ahorro del 50% como lo comprábamos antes. O sea, ese, esa economía de escala sí es una, es una muestra de eficiencia. Por el otro lado, no es un secreto para nadie que nosotros estamos explorando como gobierno las formas de abrir espacio al sector privado en el ámbito de la distribución. Lo escribimos en nuestro programa de gobierno y de hecho es una de las, es uno de los, de las condiciones que tiene el pacto eléctrico. Entonces. El mecanismo que aún no está definido para dar pa apertura al sector eléctrico es, sería más fácil implementarlo si lo hacemos dentro de este marco de coordinación. Porque anteriormente, recuerde que usted tenía a tres personas, cada uno de los gerentes generales de las distribuidoras hacían lo que entendían. Entonces le decíamos, bueno, vamos, esta es la política y cada uno la interpretaba y la aplicaba como quería. Ahora lo que queremos es, bueno, tenemos que hacer esta reforma tan profunda el sector, primero por lo que el presidente de la República prometió en campaña y que está cumpliendo, y segundo porque ahora lo que nos ordena el pacto eléctrico que hagamos. Entonces, la idea es... ¿Cuál sería, perdón, cuál, cuál sería Andrés, a partir de, de lo que dices, eh, cuál sería entonces el próximo paso para entrar en esa parte? ¿Cuándo, cómo pudiera el sector privado participar del negocio de la distribución? ¿Cuándo se van a crear las condiciones? En, en tiempo, digamos, ¿qué tiempo nos puede tomar? Mira, la primera parte es, de, es definir eh, el modelo, que lo estamos analizando, y segundo, y eventualmente eso se verá reflejado eh, en una regulación. O sea, el Pacto Eléctrico manda a la Superintendencia de Electricidad a que en un plazo, me parece, de 90 días, emita una primera regulación en la cual establezca las líneas generales. En la cual se puede, sobre las cuales se puede dar esta participación. Entiendo que la Superintendencia de Electricidad está trabajando en ello. El amigo Rafael Velasco es un superintendente muy eficiente y que trabaja con mucha celeridad. Entonces, ese sería el ese sería el primer paso. También tenemos que ver cuál es el modelo específico que vamos a implementar, porque podemos hacer pequeñas concesiones de circuito desde pequeñas concesiones de circuito hasta alianzas público-privadas para cuestiones de magnitud como por ejemplo nosotros ahora mismo eh, tenemos que eh, empezar un programa que va a resultar muy ambicioso de readecuación de las subestaciones para que tengamos una idea nosotros tenemos en el país más de 100 subestaciones en estado crítico ¿Crítico por qué? Porque la demanda para la cual fueron diseñadas ya ha sido desbordada. Por ejemplo, vimos el otro día eh, la subestación del 10 y medio de la autopista Duarte que literalmente se incendió un transformador. Por suerte teníamos en stock un transformador de ese mismo tipo y pudimos sustituirlo y derivar algo de carga. No, el enorme peligro que eso representa a la población. Claro, no, y no solamente el peligro, don Luisín, o sea... Tengamos una idea: en esa subestación que fue diseñada para suplir a 40 mil ciudadanos, Así es. nosotros estamos supliendo ahora mismo 120 mil ciudadanos. En medio, de, en, en medio de las casas. El triple. En Don el Andrés, un cafecito Santo Domingo para usted, un cafecito Santo Domingo Ay, para nosotros. Imagino Ay. que es un fenómeno que se repite prácticamente a nivel nacional. Esa eh, es la sobrecarga de las subestaciones, porque no, no se ha invertido en la, en, la, en la misma medida en que se haya crecido a nivel nacional. Tenemos un rezago de inversión grandísima. Yo siempre pongo el ejemplo de mi pueblo yo soy Atomayor. mayor y el otro día el primer lugar que visité por una situación determinada fue Atomayor. mayor y ahí saqué el comodín de ser el hijo de doña Rosita y de don Andrés para que me llevaran un poquito más suave los comunitarios como todos lo conocían al final yo les acabé diciendo recordando que miren muchos de ustedes fueron a verme el día que yo nací porque son amigos de papá y mamá cuando yo nací hace 42 años, ya el transformador tenía 4. ¡Wow! <laughs> o sea, tenemos un transformador de 46 años. Entonces, son todas Andrés, esas cosas increíbles. Mire, se está dando un caso, y creo que es interesante plantearlo ahora. Con lo de Punta Catalina, hay quienes entienden que con declaraciones que se originan desde la administración actual de Punta Catalina. Se querría provocar una, una depreciación o una devaluación en el precio en el que eventualmente pudiera negociarse para la participación del sector privado. Lo, ahora le digo yo, en el caso de la distribución, que es un negocio que pudiera ser muy. Eh, puede abrir el apetito de, de muchos inversionistas privados o extranjeros, le pregunto yo si usted está consciente del papel que tiene ese. ¿sí? Usted tiene que tratar de, en el caso de que el Estado decida abrir, abrirse para eso, tratar de negociar lo mejor posible para el Estado. Pero alguien pudiera decir, pero bueno, en la medida en que desprestigiamos el servicio de la distribuidora, se la podemos vender al sector privado, lo podemos dar participación en peores condiciones para el Estado, en mejores condiciones para el sector privado. ¿Cómo mantener ese equilibrio en el más saludable interés que debe ser en que el Estado reciba lo mejor? Bueno, Dani, lo que pasa es que ese argumento que yo he escuchado me parece un poco peregrino. Y en el caso específico de la distribuidora, yo le puedo hacer una pregunta: ¿se deprecia un negocio que por primera vez muchos años los apagones no son un problema en este país? O se deprecia un negocio en el cual por primera vez muchos años los acreedores no andan poniendo, haciendo ruedas de prensa ni poniendo. Eh, eh, espacio pagado diciendo el gobierno no debe tanto yo creo que eso no ayuda eh, eso no es depreciar nuestro negocio yo creo que el negocio de todos los dominicanos se está apreciando porque de hecho estamos mandando un mensaje claro de que esta administración de que el gobierno que dirige el presidente Luis Abinader primero ha asumido con toda la responsabilidad necesaria el problema eléctrico y partimos de una premisa que la, lo más importante es garantizarle el servicio a los ciudadanos. No lo tenemos, no podemos garantizárselo 100% por esos problemas de redes que, que les mencioné. Sí, pero aquella práctica de dar un apagón financiero, nosotros sencillamente la eliminamos. Sin embargo, don Andrés, el negocio sigue siendo deficitario. El negocio es deficitario. Si defici... usted me regala a mí una EDE, yo se la devuelvo. Yo no la quiero. Me voy a poner a perder millones de dólares todos los años. El negocio es de deficitario, Oscar, es la verdad. Eh, es un proceso que nos va a tomar un tiempo, porque es deficitario por varios motivos. O sea, no es... También ha habido una simplificación de por qué es deficitario. Eh, tenemos pérdidas, deficiencias de operativas serias, que estamos trabajando en mejorar. Por ejemplo, te dije, este tema de, la, de los procesos de compra y adquisición, que representan un 15% del gasto anual de las empresas. Ahora vamos a abrir una serie de licitaciones para renegociar todos los contratos que tenemos de servicios y vamos a también abrir eh, una gran licitación de compra de materiales para abastecernos para la temporada ciclónica y para poder dar respuesta a las múltiples necesidades que tiene el negocio en sí. Pero también tenemos que recordar que República Dominicana tiene unas condiciones tarifarias iguales desde hace 10 años. O sea, la tarifa eléctrica en República Dominicana es la misma de hace 10 años. Y yo sé, entiendo la situación en la que estamos todos, o sea, esto no es un tema simpático para nadie, pero hay que decirlo, o sea, no es, un 10 pesos no valía lo mismo en 2011 que lo que valen en 2021. ¿Qué, qué plantea? Frente a esa situación, ¿cuál? cómo, ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo tratarlo, digamos, cuando usted le plantea eso, quizás o sin quizás, al jefe del Estado, que es el que la última vez decía, mire, tenemos esta situación? ¿Qué se recomienda? Mira, la primera cuestión es que hay una realidad. El COVID nos ha dejado a nosotros con una situación de nuevos vulnerables. O sea, hace un año y medio, nosotros teníamos un perfil de la vulnerabilidad económica. Eh, muy definido, o sea, eran personas que no necesariamente que no habían tenido acceso a educación secundaria, mucho menos universitaria, vivían en determinados sectores el COVID, lamentablemente, y estamos trabajando como gobierno para que, para subsanar esa situación, pero nos creó un nuevo modelo de vulnerable. Ahora, esas personas que eran clase media, media baja, que se que, que tienen un año sin empleo, porque la actividad económica que tenían, sobre todo si estaban, si eran muy dependientes del turismo, esa actividad económica fue mermó. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es proteger a la población vulnerable. Lo primero y esto parece irónico, pero es ahora debemos empezar a trabajar en fortalecer eh, el bono luz por ejemplo. Pero también crear la cultura en las personas de que lo utilicen y la cultura en las personas de que yo siempre he dicho algo. Y es que el problema eléctrico nacional es tan grande que no solamente lo puede asumir el gobierno. La solución de esto no solamente puede pasar por manos del gobierno. La solución de esto requiere que todos los dominicanos nos pongamos aún en solucionarlo. Entonces, vamos, si todos asumimos nuestra responsabilidad, por ejemplo, todos pagamos lo que cueste el servicio, primero el gobierno presta el servicio. Es la primera responsabilidad, es el punto de partida. Nosotros tenemos que prestar el servicio pero todos los ciudadanos tienen también que pagar por el servicio porque cuesta y sobre esa base vamos haciendo una actualización paulatina de los costos en la medida que las posibilidades de la población lo Y en la medida en que, digamos, en, en la, desde la perspectiva que usted lo está viendo, como, cor, como ente coordinador de, de, de todas las sedes en qué punto y no vamos a abundar demasiado, el pacto eléctrico tiene, tiene las políticas ahí están, hay que Eliminar el subsidio cruzado, hay que, re, hay, hay que reclasificar la, la... El Pacto Eléctrico es una guía. Hay que, exacto, hay que reclasificar la tarifa técnica y hay que focalizar los subsidios. Eso lo, 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 lo resumió ahí lo que dice el Pacto Eléctrico. Cuando usted, estas cosas se hagan en perspectiva, cuando usted ve a las ERES en condiciones de dar participación al sector privado? Tiempo, timeline, ¿qué tiempo le tomaría? Todo depende, Oscar, de qué alcance de participación queramos dar. Por ejemplo... Eh, yo estimo, si hacemos las cosas que debemos hacer en el momento adecuado, que en un periodo de cuatro a cinco años usted va a querer invertir en una distribuidora de electricidad. Si hacemos lo que debemos hacer. Ahora, esa asistencia. Regres, hay que hacerle caso a Ginés, entonces, vamos a, Hay que reelegir a Luis entonces. Bueno, la constitución lo permite. Aunque yo le puedo decir a usted que ahora mismo el presidente Abinader y todos los que trabajamos con él estamos enfocados en una sola cosa, resolver los problemas de los dominicanos. Eso de reelección, ¿Qué, qué la campaña vendrá después. ¿Qué puede perturbar eso? Dice que cuatro o cinco años pudiéramos estar en esas condiciones. Digamos, si el gobierno se lo propone, me imagino que no habrá manera de que eso varíe. ¿Qué, ¿Qué lo puede afectar? No, Dani, no solamente que el gobierno se lo proponga que la población también asuma todos asumamos la Su responsabilidad cuota, porque toque. hay que aumentar algunas cosas es que todos asumamos nuestra cuota o sea no aquí el, una de las cosas que tenemos que tratar de hacer para que el sector eléctrico sea lo que debe de ser la palanca que ayuda al desarrollo de este país es que todos los dominicanos entendamos que el sector eléctrico no es un elemento político. El sector eléctrico es un servicio público. Y usted, y el servicio público más esencial, porque es el servicio de entrada para el disfrute de los otros. Lamentablemente, no hay acceso al servicio a la salud si no tenemos electricidad. La pandemia lo demostró. Eso es así. Andrés, gracias por acompañarnos. Mucha suerte, estaremos. Presto a que sigamos hablando de estos temas más adelante. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las distribuidoras de electricidad. Vamos a despedirnos. Mañana estaremos de vuelta con ustedes a partir de las 5 de la madrugada.